Bueno, con nosotros, como nos anunciábamos al principio, está el concejal de festejo, Ramón Querol. Ramón, buenas tardes. Buenas tardes a vosotros. Bueno, ¿qué tal estás? ¿Cómo van esos días de fiestas? Estamos cansados. A ver si acaba esto pronto. Todo muy bien, por ahora va todo muy bien. Bueno, estos 4 días ininterrumpidos que llevamos de fiesta, mañana, tarde y noche, todos los actos, que yo creo que a todos es imposible acercarnos porque el cuerpo necesita un respiro, haznos un balance de cómo están yendo. A ver, el balance por ahora es muy positivo, la gente está aportando todo lo que puede. A lo mejor hemos visto algún problemilla que es de mucha saturación de actos entre todos. Llevamos un poco a la gente de culo, de un acto a otro, vamos, quiere ir la gente a todo, no se puede. Hemos visto algún problemilla que otro que intentaremos solucionar para el año que viene, pero por ahora el balance y la gente muy colaboradora, muy maja, o sea, por ahora muy bien. ¿La gente está contenta con todos los actos? A ver, hay de todo, pero la mayoría abrumadoramente positivo. En el papel de la comisión de fiesta que se ha recuperado este año, que hemos comentado estos días, ¿se han cumplido los objetivos que se marcaron en un principio al recuperarla para los actos, para poder hacer las fiestas como una comisión de fiestas? Sí, el acto principal ha sido la recuperación de la comisión de fiestas como tal. El balance es muy positivo, la gente está muy contenta y ahí están los actos que ha programado la propia comisión. O sea, la comisión está trabajando duro en todo, desde los cabezudos a los toros por la mañana, en las taquillas, como estamos comprobando todos, recogiendo, haciendo. O sea, la comisión se ha volcado y es un poco lo que hemos visto. La comisión es la que ha puesto toda la organización. Como te comento, hemos visto algún problema que se supone que se solucionará o intentaremos hacerlo lo mejor posible. Pero yo creo que el balance lo tiene que decir más la gente. Yo creo que sí que es muy positivo, tanto la labor de la comisión como todos festejos. Y ahí es que estamos haciendo actuaciones de todas edades, que es lo que desde un principio esta comisión quiso hacer. Unos grupos más, unos grupos menos, porque hemos también enfocado también un poco a gente del rock, algún grupo, o un poco la gente todos los días está saliendo muy bien. Y las actuaciones infantiles, como la de ayer, que fue un gran éxito, como la de por la noche, que fue otro gran éxito. O sea, vamos de éxito en éxito, por lo menos lo que la gente nos está comunicando. Hay que tener en cuenta que tenemos unas limitaciones y lo que tenemos es unos pabellones. O sea, es muy difícil hacer musical dentro del pabellón, pero la gente, la mayoría, un éxito rotundo. El calor, no sabía yo que el calor iba a ser hasta problemático, pero tanta calor se acumulaba ahí que íbamos sudando todos, los primeros nosotros, que somos los que estamos a pie del cañón. Por eso es que es todo una cosa detrás de otra, hay que solucionarla como te viene. Y en todos estos actos que comentas que habéis pensado para todas las edades, que bueno, siempre hay algunos que tienen algún acto más en número, ¿qué tal ves que hay más gente, que hay menos gente, a lo mejor que en relación a otros años? Y sí, luego, claro, el tema del bolsillo. Lo principal de todo era la recuperación del bono para que la gente colaborara, como siempre se ha dicho, para que hacer un poco más ameno y mejor las fiestas como se está yendo. Más o menos las perspectivas eran por ahí, lo que se han sacado más o menos los bonos. Es que todavía no sabemos exactamente, porque tenemos que quedar todavía con la Peña de Unión, a ver cuánto han vendido y el número exacto no lo sabemos todavía. Hasta el lunes o el martes que estemos tranquilos y podamos sacar el balance. Se han vendido muchas entradas en taquilla, que tampoco esperábamos a lo mejor, entonces la gente ha querido un poco coger su acto, no sacarse el bono a lo mejor, entonces yo creo que el balance va a ser bastante positivo. Y bueno, Ramón, en relación a los bonos que comentabas, más o menos los números que habéis ido viendo. Lo que te comento, no sabemos un número cerrado todavía, más o menos es lo que esperábamos, cuenta que estamos en una situación muy difícil para todos. Entonces tampoco queríamos ni exigirnos ni hacer. Yo pensábamos que más o menos con los bonos saldrían las cuentas en el ayuntamiento, que es para lo que se ha hecho, para la colaboración. Se ha recuperado a lo mejor, o se ha recuperado, como novedad, el musical de ayer para grupos infantiles, que nunca se había hecho nada aquí en la actualidad. Siempre las actuaciones de por la tarde gratuitas, pero visto que la gente ha respondido un poco también el infantil, la gente joven a lo mejor un poco más reacia, tampoco Lagarto Amarillo es la novedad. La novedad es esta noche todavía, que nos queda una estrella más que lucir, que fue ayer y la de hoy.
que yo creo que les apoyaremos todos, entonces yo creo que van a ir bastante bien. ¿Y que los bonos se hayan vuelto a cobrarse y la comisión de fiestas ha ayudado a mejorar la calidad de los espectáculos? Por supuesto, es que esto va todo en consonancia o en relación. Si no hay dinero no se puede traer espectáculos. Si queremos hacer unas buenas fiestas tenemos que poner todos un poco de nuestra labor o de nuestro bolsillo, valga la redundancia, claro, es que es un poco. Pero la gente yo pienso que está por la labor y que hemos visto que la gente cuando se traen cosas buenas está respondiendo. El musical de ayer se sacaron muchas entradas y la gente salió muy contento. El de por la tarde ha sido un éxito rotundo. Las Jotas fue un éxito. Decían, es que no van a sacar nada. Se han sacado entradas de Jotas para gente mayor que le gustan las Jotas. Se han sacado entradas para los mariachis. O sea, es que por ahora estamos teniendo un éxito. Los mariachis ya nos, que era un poco más de actuación para pasar el día 14. La gente mayor está respondiendo muy, muy bien. O sea, se está valorando en qué actuaciones hacer para el año que viene. Un poco depende qué afluencia público o cosas tengamos, el año que viene se va a enfocar más a esos aspectos. Lagarto Amarillo no es un número uno, pero hubo más de 700 personas en el concierto. O sea, se han sacado entradas también, ha habido mucha gente de fuera para ver Lagarto Amarillo. O sea, que es que pensábamos a lo mejor que iba a ser la actuación más floja y está siendo también otro pelotazo, hablándolo claramente. O sea, y esta noche no tenemos las perspectivas más altas todavía. O, hombre, lo de ayer fue un lleno absoluto. O sea, lo de hoy, a ver lo que a lo mejor nos equivocamos. Si tenemos que enfocarnos más a otras edades que a Malditanea, pero no creo, no creo. Ramón, otra de las preguntas que queríamos hacerte es en relación pues, a las opiniones que a lo mejor habéis podido ir escuchando de los vecinos de aquí de Calamocha en relación a esos bonos que habéis sacado. Que nos comentas que sí, que la gente pues va sacando sus entradas, etcétera, pero a ver, pesa más lo positivo. Voy a ser realista, o sea, por el bono de fiestas no me se ha quejado ni una sola persona, ni a mí ni a ninguno de la comisión. O sea, por el pago del bono de fiestas, al revés, lo veo, la gente lo ve hasta normal. El que quiera que se lo saque buenas actuaciones, el que quiera no lo saque, es en cualquier sitio se paga, o sea, por un bono que es totalmente asequible para lo que hay, el musical de ayer, en cualquier sitio valía ya 50 euros. O sea, es que no es un bono que se haya ido a sacar dinero, es un bono para que la gente colabore y vaya sacando más cosas. O sea, del bono no se ha quejado nadie, se han quejado a lo mejor por la acústica del pabellón, se han quejado por el calor que hacía, porque hemos cobrado los bonos, porque no hemos dado programas de fiestas, pero por el bono y por las entradas, no. O sea, la verdad es que la gente ha estado bastante correcta en ese aspecto. La gente está concienciada, pues que bueno, que hay que contribuir todos y colaborar, como dice mi compañía, para que salgan adelante unas fiestas. Pues de verdad que no se nos ha quejado nadie de ese aspecto. Igual que sí que se nos ha quejado, como te comento, en las entradas o en las actuaciones de prefiestas, que quería lanzar aquí una cosa también, que nos han dicho muchas quejas por lo del convento, porque eran visitas, se quería haber apuntado más la gente, que lo teníamos que haber hecho la semana, el lunes y martes de fiestas. Esta mañana nos hemos reunido, hemos hablado con Jesús, por las peticiones que ha tenido Jesús y a nosotros de comisión, y se va a abrir también la semana que viene, se van a poder apuntar en la Sociedad Cultural y Deportiva a partir del lunes y se van a hacer visitas guiadas controladas, sobre todo van a estar controladas para no que haya una saturación de gente por visitas, que se vayan apuntando y lo iremos haciendo todas las semanas siempre y cuando la gente lo demande. Nosotros lo que queremos son hacer actividades que la gente quiera hacer. Si nos hemos equivocado en algo, es para eso estamos, para solucionarlo y hacerlo, no, ya te digo, y más han sido las quejas a favor o felicitaciones, tanto en Facebook como personales, por email, por mensaje, han sido más felicitaciones que quejas, hay que ser también realistas. O sea, la comisión lo está haciendo muy bien, no es una labor mía sola, como concejal, yo estoy allí el primero, como me pueden ver en todos actos, para controlar y dirigir, pero no soy yo, somos un grupo de gente que estamos todos muy unidos, vamos a todos lados, todos, porque la comisión está para eso. No, no es un, me quiero quitar yo flores,
porque es una cosa de la comisión, no es solo mía, ¿vale? Sí, es un trabajo de grupo, de equipo. Como hemos comentado antes de fiestas, llevamos desde septiembre trabajando, o sea que no es que sea, no se ha hecho nada al azar, ni desde la presentación o proclamación de reinas y damas, hasta hoy mismo, hasta esta tarde o hasta mañana la vaca, o sea, está todo bastante, bastante estudiado, y yo creo que se está viendo una recompensación de la gente con acudir y las felicitaciones que estamos teniendo, también hay que ser realistas. ¿Cómo se preparan unas fiestas para un pueblo como este, como Calamocha? ¿Cómo se preparan? Pues trabajando mucho con un equipo como es la comisión, y yo pienso que trabajando más, y corregir los errores de un año para otro, y ver lo que te comentaba antes, ver qué actuaciones han tenido más éxito, lo que nos demanda la gente, y se aceptan sugerencias de todo tipo. O sea, es trabajar y en septiembre empezar a hacer balance de estas fiestas y empezar a seguir trabajando a prepararlas del 2013. O sea, si no trabajas, no sale. El trabajo tiene que estar de atrás. O sea, 4 días está todo muy planificado, pero aún así te salen imprevistos, te salen muchas más. ¿Cómo se hace? Pues trabajando mucho, las cosas como son. Ayer en la procesión de San Roquico dijeron un dicho sobre lo del cambio de hora de la proclamación que comentábamos en el especial de la proclamación que estuvimos contigo también. Al final fue una alabanza al cambio de horario porque se dijo que había estado muy bien, porque al final había quedado muy bien, además de que no había llovido ni nada al final, dijeron en el dicho. Los dichos son tanto para agradecer como para criticar, hay que ser realistas. Nosotros es una cosa que hemos trabajado, con el tiempo no podemos jugar, ni nosotros ni nadie. Nosotros lo dijimos antes de la proclamación y lo decimos ahora, era por realzar las figuras de la reina y damas, como así pienso que se hizo. No ha habido tanta gente en una verbena a primeras horas. O sea, si somos realistas, hay que ser realistas para todo. Que tuvo un gran arrastre, ¿no? Yo creo que la primera verbena, que fue la de la proclamación, como la de la Busban, que fue otro éxito, como lo de los mariachis, como todo. O sea, yo pienso que hemos ido arrastrando una cosa detrás de otra porque ha estado muy trabajado. Y al que trabaja al final se le recompensa. Puede salir bien o puede salir mal, pero siempre y cuando no lo hagas con mala fe o... Yo creo que las cosas se pueden mejorar todo, aún se puede mejorar. ¿Y estos días, Ramón, ha habido algún tipo de incidente durante las fiestas, algo que destacar, que haya a lo mejor puesto un poco de mala cara a estas fiestas? Mala cara, pues, no sé, ya te comento, ha habido quejas también, incidentes yo creo que no ha habido ninguno, que ha hecho mucha calor y la gente se quería salir fuera de los pabellones y por seguridad y por todo, para, es que no están, las explanadas están con camiones y con todo y no queremos que la gente se salga. Ha sido a lo mejor una queja al calor, pero como te comento, la ronda la tuvimos que retrasar un poquito porque no llegaba, y entonces tuvimos que las jotas alargarlas un poquito más para que el grupo de ronda viniera porque se había atascado en el Peirón. O sea, es que todo está prácticamente, no es que alargáramos las jotas nosotros porque quisimos, no, se tuvieron que alargar para que la ronda, que fue otro éxito, estar todo programado, salen toros que los tienes que torear en el momento, entonces se hacen bien o mal, se hace con la mejor ilusión y con la mejor fe para todo el mundo. Bueno, Ramón, con la comparación esta que nos has hecho ahora de salen los toros para torear, ¿qué tal el tema de los toros, la gente, los bonos, las entradas? Los toros yo creo que han sido bastante buenos, lo que son los toros, los toreros, y lo que hay en Calamocha es lo que hay, más o menos yo creo que es como todos los años. Por lo que te comentaba antes también, a lo mejor la saturación de actos no se ha podido apreciar también porque el toro de fuego, luego estaba el lagarto amarillo, ha sido una saturación de cosas que la tenemos apuntada para el año que viene mejorarla. Los toros yo creo que han sido como todos los años. A lo mejor alguna persona me ha dicho que los toreros flojos, pero que los toros buenos. Y yo digo, pues si parecían novios. Hay gustos para todo, sí. De toros tampoco entendemos. Luego ya los entendidos, pues bueno, eso se pone su... Yo creo que la merienda ha sido muy buena. Cada uno la merienda se la ha preparado muy buena en los toros y los toros no han sido malos. Y las vaquillas han estado también muy animadas por la mañana. O sea, yo creo que también han estado bien para el bono que se paga y para lo que hay.
lo que te comento, lo que igual que el bono de fiesta. Si queremos unos toros buenos, unos toreros buenos, el bono no valdría 50 euros con todas las actividades que hay. Si priorizamos un espectáculo para pasarlo bien y tal, pues no hay que priorizar la calidad. O sea, hay que ponernos cada uno en nuestro sitio. El empresario, no hemos estado con él porque estamos todos un poco atareados, pero la semana que viene empezaremos a hacer los balances oportunos y cada uno se nos quejará o no, depende de lo que haya. Y uno de los temas importantes que vais a mirar para el año que viene es el solapamiento de actos, ¿no? Sí, es para que intentar que, pues, por lo menos los actos tengan más aceptación de la que han tenido este aceptación más público. Aceptación ha tenido mucha, el público también ha tenido mucho. Lo que pasa es que la gente me lo decía, es que no nos dejáis cenar los bares, es que en una hora tenemos que dar todas cenas. Es que podemos coger el programa y de todo, ya tuvimos que hacer actividades antes. Yeah. Y como ves, tenemos que hacer algo la semana que viene para hacer más cosas, o sea, tenemos más ganas y queremos hacer más cosas, o sea, pero en fiestas a lo mejor son 4 días y este año el sábado, como es hoy, se ha ampliado por hacer otro acto más, o sea, los días son los que son y vamos, no podemos hacer grandes cosas. Si queremos hacer muchas cosas, tenemos que solapar, que es lo que no queríamos desde el principio. Que necesitaríais días que duraran más de 24 horas, ¿no? Lo que pasa es que nosotros mismos somos humanos y vamos a piñón. O sea, vamos a piñón nosotros mismos también. Bueno, Ramón, pues muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Nos vemos esta noche en el concierto de Maldita Nerea, apurando los últimos momentos de las fiestas de este año. Exacto, muchas gracias por invitarme. Yo creo que ha sido todo un éxito. Pienso que ha ido todo muy bien. La semana que viene haremos balance. Todo muy bien. Yo solamente recordar lo que he comentado del convento de las monjas, que a partir del lunes se pueden apuntar en la Sociedad Cultural y Deportiva. Si salen grupos, los iremos viendo. Y que la gente no tenga miedo a decirnos ni críticas ni lo que haga falta, que estamos para mejorarlo y para que el año que viene sean mejores fiestas. El problema que tenemos es cómo superarnos al año que viene. Seguro que sale muy bien también. Este año el listón está muy alto. Complicado. A ver el año que viene cómo complicada sale. Está la cosa, pero bueno, seguro que lo consigue, Ramón. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por venir.